Nos prometieron que sacarían al país de la pobreza. Que no habría más hambre ni miseria y, a cambio, solo se burlaron del sufrimiento y las esperanzas del pueblo de México. En 100 años, el PRI hizo de la política el negocio más lucrativo de la historia. Sus gobernantes no solo nos dieron la espalda, sino que terminaron convirtiéndose en el rostro de la corrupción, viviendo cínicamente una vida de auténticos millonarios. Por fortuna, los mexicanos hemos abierto los ojos y en lugares como Nuevo León, sus gobernantes comienzan a escribir una nueva historia. Es por eso que hoy decidimos salir a las calles a preguntarle a los neoleonenses cómo les ha parecido el gobierno de Samuel García a 4 meses de su llegada a la gubernatura. Sabemos que tiene pues muy pocos meses que ha empezado aquí su mandato en Nuevo León. ¿Tú has visto algún cambio positivo en Nuevo León desde que llegó él? Sí, para empezar, desde antes de que fuera gobernador empezó a llevar a los muchachos a las vacunas, empezó a involucrarse mucho para los cambios, los nuevos trabajos que va a hacer en Nuevo León, y pues es bueno, ¿no? Pues se ve que le está echando ganas y pues esperamos a un buen papel. Muchos ya han hecho cambios con todo el mundo, porque el Bronco casi no hizo nada. Pues yo prefiero a Samuel como gobernador que el Bronco. Bueno, apenas acaba de llegar y todavía falta tiempo para ver los cambios. Pero se le ven ganas y es una persona preparada. Esperemos que sí cumpla todo lo que él dijo. Pues la verdad ha sido un poco corto el periodo de tiempo para lo que podría yo juzgar de su mandato. Entonces veo que se está acoplando mucho con la gente. Eso es bueno, es una persona sencilla. Creo que el escuchar al pueblo es bueno, pero queremos ver resultados. Pues en la cuestión de que tenían todo cerrado con el COVID, cuando estaba el Bronco, cuando entró Samuel García, pues abrió todo. Digo, pues independientemente ya es de cada uno cuidarse, ¿verdad? Claro. Pero con este Samuel García, pues la economía otra vez para arriba, todo. Y siento que pues estuvo bien. Pues mucho sobre lo de la mujer, todo lo que ayudó y todo eso. Platíqueme más de eso de la mujer, la verdad desconozco el tema. O sea que ya apoyó más y más ahora con eso de los del cáncer, de los niños, todo eso está muy bien. O sea, nada que ver con los demás, la verdad. Me parece que Samuel García justo en estos últimos días acaba de aprobar un recurso universal para todos los niños, niñas y jóvenes que tengan cualquier tipo de cáncer. ¿Qué opinas de eso? Muy bien, la verdad, porque hay gente que no tiene, y con ese gran apoyo yo siento que la gente estaría muy agradecida con él. Bien, bueno, tiene camiones especiales para las personas para llevarlos a vacunar. ¿Qué opinas de eso? Ah, eso está muy bien. Sí, está muy bien. Sí, sí tengo una idea de eso y la verdad me parece muy benéfico porque hay personas que pues lamentablemente no tienen dinero para transportarse. Y mientras los priistas se burlaban proporcionando quimioterapias falsas, Samuel García ha enviado a toda su gente a Estados Unidos para que pudieran recibir la vacuna contra COVID-19 de forma totalmente gratuita. Ok, Samantha, platícame acerca de este proyecto de vacunación en Nuevo León. Hola, el proyecto de vacunación empezó como un programa piloto. No sabíamos la importancia o más bien la respuesta que íbamos a tener de toda la gente. Empezó con las empresas. Ni siquiera nos imaginábamos el registro que íbamos a tener en una página que nosotros manejamos, que ni siquiera era manejada públicamente. Solamente era con las empresas y la respuesta hasta la fecha ha sido muy buena. Creo que es un programa que ha beneficiado a demasiadas personas, tanto como adultos y como menores ahorita. Todos han tenido comentarios increíbles acerca del programa, entonces es algo que ha sido muy muy bueno y que empezó, te digo, como un piloto sin saber la respuesta que íbamos a tener hasta el día de hoy. ¿Este proyecto fue idea de Samuel García? Así es, empezó desde septiembre, como te comento, empezó como un piloto. Creo que ni él imaginaba la magnitud de personas que iba a beneficiar.
¿Y tú? ¿Crees que los demás estados también deberían implementar un programa como este para acelerar la vacunación en nuestro país? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte este video en todas tus redes sociales si tú también crees que México merece políticos verdaderamente preocupados por su pueblo. Soy Andrea Maco y los veo en el próximo video.